Para este hermoso proyecto vamos a necesitar unas tijeras, un ganchillo, en este caso de 3 milímetros, y un hilo o una hilaza, en este caso en color verde, color naranja o amarillo, y tu color favorito, que es el que le vamos a colocar a los pétalos. Vamos a comenzar girando para hacer un círculo o un anillo mágico. Ahí vamos a cerrar y a tejerle una cadena. Dentro de este círculo o de este anillo mágico necesito tener 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tirar del cordón de inicio el primer círculo que cierre, o el primer cordoncito. ¿Ya lo ubicaron, amigas? Bueno, pues este es el que vamos a cerrar. Y después tiramos del cordón de inicio. Voy a continuar. Y en este caso voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la cadena de altura y aquí es donde voy a pasar y tejo un punto deslizado. Una cadena, y dentro de este punto deslizado tejo 1 y 2 puntos bajos. Me voy a pasar al punto que sigue y tejo 2 puntos bajos. Y esta vuelta voy a irla tejiendo así, 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta obtener en total 14 puntos bajos. Aquí ya para finalizar, en total tengo 14 puntos bajos. En el primero de los puntos bajos hago un punto deslizado. Una cadena, me voy a pasar aquí, este fue el de unión, y voy a empezar a tejer 1. Van a tener que quedar en total 14. 2, va a ser 1 por cada espacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y aquí hago la unión con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me voy a pasar 1, 2 y en el número 3 hago un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me voy a pasar 1, 2 y en el número 3 un punto deslizado. Y esto lo tengo que repetir a que me queden 5 arcos. Aquí ya para finalizar tengo 1, 2 y aquí donde hice el primero, ahí voy a pasar y hago un punto deslizado. Una cadena y retiro. Voy a hacer el cambio de color. Voy a comenzar aquí en esta parte, sí, donde hice el cierre, o puedes comenzar aquí donde tú lo prefieras, sí. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar, voy a tomar la lana doble para asegurar este primer punto. Aquí voy a soltarle un poquito y con una lazada voy a comenzar a tejer aquí. 1,
lazada en el mismo espacio, 2, mismo espacio, 3, cierro, aseguro dos cadenas y aquí donde está el cierre, ahí voy a pasar y hago un punto deslizado. Ahora me voy a pasar a este siguiente punto. Sí, mire, aquí paso y vuelvo a repetir. Levanto uno, así, uno, dos, siempre la lazada, amigas. 3, cierro, aseguro dos cadenas y en el mismo espacio un punto deslizado. Me paso al punto que sigue, una lazada primero y levanto 1, 2, 3, cierro, aseguro 1, 2, 3 cadenas. Perdón, dos cadenas, dos, retiro una. Y aquí, donde hice el enlace o el cierre, un punto deslizado. Y esto voy a repetirlo en cada pétalo. Entonces, lazada, levanto punto, uno. Lazada, levanto punto, dos. Lazada, levanto punto, tres. Cierro, aseguro, dos cadenas. Y aquí donde fue mi cierre, un punto deslizado. Y esto, todos los puntos, hasta finalizar toda mi vuelta. En total, tengo que tener, en este caso, 14 pétalos. Quiero mostrarles, aquí ya he finalizado con todos los puntos del centro. Y lo siguiente que voy a hacer es unir aquí donde comencé con un punto deslizado. Hago una cadena. Y aquí retiro el material y pierdo por la parte del lado del revés y vamos por las hojas. En este caso, miren, hasta aquí, estas cadenas que habíamos dejado, ahí es donde voy a comenzar a tejer. Hago el punto y después de la cadena que hice, comienzo a tejer con un punto bajo. En el mismo espacio, medio punto. En el mismo espacio, un punto alto. Voy a recorrer. Y ahí vamos a tejer tres puntos dobles en el mismo espacio. Uno. Dos. Y 3. Dos cadenas y aquí voy a pasar de lado a lado y a tejerle un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy a pasar aquí abajo y hago un punto deslizado para cerrar. Dos cadenas, me paso al siguiente espacio y repito, punto bajo, medio punto, punto alto, tres puntos dobles, dos cadenas, tomo la esquina, punto deslizado y 5 cadenas, punto deslizado y repito hasta completar con estos 3 que me faltan. Aquí ya para finalizar voy a hacerle estas dos cadenitas y hacer la unión aquí.
donde hice mi primer punto bajo con un punto deslizado y listo. Podemos perder estos pedacitos de material que me han quedado. Así es como ha quedado esta preciosa flor, amigas. Y miren, ustedes pueden tejerlas con hilaza para que les queden más grandes, por ejemplo. Pero bueno, a mí se me hace que lucen súper lindas. Yo con esto me despido, espero que te haya gustado. Recuerda que yo soy Mari Rolón y te acompaño el día de mañana en un nuevo video. Gracias, pero muchas gracias por tu compañía.